Hola amigos de su canal favorito, yo Sommelier, tu Sommelier. Bienvenidos al primer video de diciembre. Estoy súper emocionada, muy emocionada, porque es un proyecto hermoso, es un proyecto hecho con el corazón, es un proyecto que en tiempos de pandemia todo se ha complicado un poco en cuestión de proveeduría, etiquetado, empaque, todo eso. Pero, ¿qué creen? Ya todo está listo, ya todo está planchado, después de meses de trabajo, por fin tenemos nuestros vinos La Viña. ¡Ey! Espera, estás viendo el video. Es importante que termines de verlo porque tenemos un anuncio importante sobre los vinos que estás viendo durante este video. Espérate, te va a encantar. Y en este video les voy a hacer la presentación de los tres vinos más el de la tienda roja para que puedan apreciarlos y todos directo a la cata estando con los productores. Todavía tenemos los fragmentos de la visita que hicimos a Valle Guadalupe y pudimos grabar y probar los vinos ahí mismo, en Valle, con el frío del Valle, con ellos, alrededor de viñas. Entonces, de eso se trata La Viña, de que puedan ustedes disfrutar todo eso que yo he tenido la oportunidad de aprender, de recorrer, de probar desde hace ya casi 13 años. Ahora, ¿por qué los vinos La Viña? ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde nace el nombre? Porque mucha gente me pregunta La Viña, ¿por qué? Si yo les platico de 2008, cuando yo estuve este intercambio en París, yo vivía en una zona cerquita de Madeleine, en Rue de Suren, que específicamente estaba como a 2 cuadras de una de las tiendas más importantes de vino en París, en España, en el mundo. Se llama La Viña. Y La Viña tenía, ya sabes, estos Enomatics, una tienda de 3 pisos, baja, subterráneo, su super cava para los Grand Cru de Francia. Los mejores vinos del mundo están en ese lugar. Entonces me quedaba 2 cuadras, 3 cuadras. Yo iba y aprendía y todo. Y ellos fueron precisamente los que me canalizaron a decirme, oye, como que te gusta el vino, entonces, si te gusta el vino, ya sé que París es un lugar para aprender, pero realmente vete al corazón, vete a Burdeos. Toda esta, vamos a decir, relación que yo tengo con el vino comenzó en este lugar. Tanto tengo un tema con este nombre que también en el restaurante que está aquí en Los Mochis, cuando vengan a visitarme, aquí les voy a dar el tour, el espacio, hay un espacio específico que se llama La Viña. Y no le pusimos La Viña, le pusimos La Viña, es más fácil de pronunciar en español, pero pues al final quiere decir lo mismo, ¿no? La planta que genera la uva, que es la fruta con la que se produce el vino. Eso es bien importante, acuérdense, siempre hay gente que podemos escuchar que hay unos vinos, pero vino solamente es el fermentado de uva que produce el vino, que son los vinos de mesa, que pueden ser blanco, rosado, tinto, espumoso, fortificado. Y en este caso, estos son vinos tranquilos. Nosotros estamos yéndonos por vinos tranquilos porque en estas pláticas, yo después regresaba más o menos cada 6 meses, cada año, seguía entrenándome a una cuando regresé acá a México. Y siempre un lugar para visitar para mí es comprarte tu botellita de vino, tu bagueta, ya sabes, tus quesos, tus carnes frías. Yo compraba también mejillones, me acuerdo muchísimo. Y cualquier cosa en cualquiera de los marché que se ponían ahí cerca. Y es como aquí nosotros irnos a la playa, bueno, los parisinos se van para aquel espacio o en Chap de Mars o dependiendo lo que te quede cerca, pero en ese lugar donde nos juntamos con nuestros amigos, que yo estaba estudiando en la Sorbonne, cerca de Barrio Latino, y todos más o menos era como un punto para llegar. Yo les decía que un día iba a tener un restaurante, y les decía que un día iba a tener unos vinos, pero que los vinos iban a ser fáciles, porque algo difícil en Francia es que los vinos dicen la región, y ya. Y si sabes qué uva se produce en esa región, qué bueno, y si no, pues a ver si te gusta o no te gusta, pero no sabes qué variedades de uva. Poco a poco el tema de las etiquetas ha ido cambiando y se vuelven un poquito más modernas o más enfocado en el público joven o más en el nuevo mundo. Y particularmente yo decía que tenía que ser como vinos bien fáciles de beber, fáciles de tomar, para poder hacer que el vino en México todavía fuera como más comprable. Que muchas veces cuando veías esas etiquetas que parecían diploma, que era la que te compraba tu tío, tu abuelo, era como que yo no quiero comprar el mismo vino que mi abuelo, yo quiero comprar el que a mí me gusta. Por eso nuestras etiquetas, que aquí las van a ver, están hermosas. Trata de transmitir este lugar donde yo tomaba el vino, donde caminábamos, donde soñábamos con hacer esto acá en México. Así que de ahí sale el nombre, de ahí sale este proyecto hermoso. Y vámonos con él, La Viña Blanco.
Estoy en uno de mis viñedos favoritos. Estoy en Corona del Valle. Me siento en casa, tío. Muchísimas gracias por recibirnos. Estás en casa. Yo soy sommelier, tú sommelier. Yo soy sommelier, tú sommelier. Por primera vez vamos a sacar la edición Un La Viña Blanco. Elegimos uno de nuestros consentidos, que es el Sauvignon Blanc de acá, de nuestros amigos de Corona del Valle. Y vamos haciendo la cata, una cata muy rápida. Tenemos un color amarillo muy baja, algunos destellos. Tenemos una luz perfecta para poder hacer una cata, pero se ve limpio, cero sedimento, obviamente, nada de burbuja. Pasamos a nariz, correcto, una intensidad que yo siempre le pongo como en volumen de música, como si fueras manejando, y el volumen es volumen medio, volumen alto, esa música que te gusta escuchar mucho, esa que te pone buen humor en las mañanas. Así debe de ser, creo yo, un Sauvignon Blanc. Pues sí, como comentábamos ahorita, es un vino muy frutado, se nota mucha fruta tropical y una acidez bastante balanceada, muy cómodo. Pues vamos a probarlo para hablar así de saber. Muy fresco. Muy fresco, las notas que teníamos en nariz, esa piña, esas frutas, un poquito manzana también de exactamente de fruto, de árbol, manzana verde, un poquito de pera, durazno. Durazno de hueso, está muy presente. Estamos en la tipicidad de lo que debe ser un Sauvignon Blanc, estamos en la tipicidad de lo que es un Sauvignon Blanc en un valle como este, en un clima que no es tan tan frío, pero que tenemos tan buenos veranos que nos permite hacer buena maduración de la fruta. La acidez, yo siempre le pregunto a Ricardo cómo la logra. Alcanzar un buen nivel de acidez, este Sauvignon Blanc se produce en este viñedo, bueno, todos nuestros vinos se producen en este viñedo, y aquí a 500 metros de aquí tenemos la parte del Sauvignon Blanc, y es un bajito muy cómodo donde tiene un microclima muy especial, decimos nosotros. Que unos grados más abajo. Exacto, y siempre alcanzamos un 5.4, 5.5 de acidez, lo cual nos permite tener esa calidad de vino. Esa frescura, sí. Ustedes de alguna manera, tío, han trabajado con, bueno, su winemaker, el asesor, es Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente, entonces, Jack. El buen Jack, de alguna manera, el perfil siempre van a buscar hacer vinos bien equilibrados, hacer muy buen trabajo desde la fruta, y esa escuela trae Ricardo y usted. Vinos muy correctos y muy honestos en el sentido de que son 100% lo que es. Como tú bien sabes, solamente tenemos dos mezclas, que es la mezcla de tintos y el Tempranillo Nebbiolo, que es un capricho. Pero bien fuera, todos los vinos, el Chardonnay es un 100%, ese es un 100%, el rosado es un 100% y los tintos igual. Eso está muy padre. ¿Qué es lo que te permite apreciar eso? Cuando tú pruebas un vino de Corona del Valle, sabes que vas a probar un varietal, vas a poder apreciar la expresión de un Sauvignon Blanc, la expresión de su Chardonnay, la expresión de su Merlot, que es mi favorito, pero últimamente tengo un nuevo favorito, que es el Tempranillo. Eso para mí es importantísimo. Maridajes, ya lo dijimos, desde el marisco fresco, que es aquí increíble, no, para disfrutar en la Baja. Ese tiradito de atún, ese tiradito de callo, olvídate, aquí en nuestro restaurante es como lo recomendamos más. Cuando tuvimos la visita de ustedes acá en Mochis, lo acompañamos con tostadas de jaiba. Híjole, le quedó riquísimo. Para mí, creo que es un vino blanco que todos tenemos que tener nuestro refri listo para el día que llegues y se te antoja una copa de vino blanco. Ábralo, disfrútalo. Es este tipo de vinos que tienes que tener siempre en casa. Para mí considero que es un vino blanco que es increíble para hacer una carta de presentación y que la gente sepa que en México, en Valle Guadalupe, se están haciendo increíbles vinos blancos también. Se hacen muy buenos vinos. Así es. Salud. Ese video que acaban de ver es de nuestro primer vino blanco. Es la primera vez que sale un La Viña Blanco. Es el que llega como para complementar la trilogía. Y este te lo recomiendo que lo pruebes, por favor, con unos marisquitos, unas tostadas de jaiba, un ceviche, un sushi, con tus amigos o simplemente en tu cena de Navidad, Año Nuevo, como para arrancar la cena. Ahora vamos a probar y a conocer sobre La Viña Tinto, que es el vino con el que comenzamos este proyecto de La Viña. Y hoy otra vez con el tío Héctor estamos probando algo que me encanta, que es la mezcla de tintos. Estamos por presentar lo que viene siendo la colaboración con Corona del Valle, la Tienda Roja, Manzana, todo el grupo, y es nuestra La Viña. Gracias a Alex Torres, llegué con ustedes, y ustedes nos presentan la oportunidad de poder compartir esta mezcla de tintos con muchísima gente a través de La Viña. Muchísimas gracias. Las mezclas de tintos se vuelven una oportunidad de probar a lo mejor la primera línea de la casa y reconocer el estilo de lo que están haciendo. Pero también está la oportunidad que si te queda un poquito de una buena barrica de Tempranillo, si te queda un poquito buena la Merlot, termina siendo un vino súper enriquecido, porque tienes lo mejor que también se va, pues, de vino a crianza.
he platicado mucho sobre la mezcla de la que vamos a probar, y lo que más me gustó es que me dice que es de las últimas mezclas la que más le ha gustado a Ricardo. Sí, en realidad, pues bueno, gracias, ¿no?, por los comentarios de nuestra etiqueta. Es una etiqueta que se vende mucho, y es una etiqueta que en un inicio nació, como decíamos antes, ¿no? Todas nuestras etiquetas son monovarietales, a excepción del Tempranillo Nebbiolo, que es un capricho, y esta que era una necesidad, ¿no? Una necesidad de que los clientes, los restauranteros, los distribuidores nos decían: Héctor, necesitamos que nos des un vino precio-calidad más uh-huh. accesible, porque el restaurantero quiere para su copeo en uh-huh. la mesa, ¿no?, como se dice. Entonces, de ahí se nos ocurrió hacer esta mezcla, que de repente le variamos tantito, pero casi siempre es Cabernet, Merlot, Tempranillo, uh-huh. 40-40-20. Si de repente le ponemos ahí un poquitito de Malbec o de Petit Verdot para enriquecer un poquito, pero básicamente esa es la mezcla. Y año tras año le hemos estado haciendo igual, y obviamente en la cantidad, en la producción que tenemos, obviamente también va incrementándose, y ha tenido excelente aceptación por los distribuidores y por los clientes, así como tú. Está bien padre que de repente llegas a restaurantes, y bueno, lo que ocurría de hecho hace 10, 5, no sé, 3 años todavía, que llegabas a restaurantes y te encontrabas un vino por copeo de un vino que ni siquiera era del país, que si Chile, que Argentina, y eran propuestas que realmente no era como que la experiencia. Sí, y como decías hace un momento, ¿no? O sea, de repente era la barriquita que te sobraba por allá y la barriquita que te sobraba por acá, o que no llevas qué hacer con una. En un principio también así nosotros empezamos, pero no, ya ahorita ya es algo intencional, que decimos okay, que necesitamos tantas barricas de Cabernet para esto, o tantas de Tempranillo para este, y tanto para la mezcla de tintos. Ya es algo intencional, proyectado para eso, ¿no? Una de las diferencias notables entre uno de nuestros vinos de alta gama versus este es el tiempo en barrica que pasa. Así es, ¿no? Pero es la misma barrica, fruta, es la misma fruta, parcela, es lo mismo todo. Y la misma analogía, la misma mano, así todo es. El trabajo. Así es, solamente en una versión, digamos, más joven. Exacto, una versión más joven en cuanto a tiempo barrica, y de ahí en adelante todo es igual. El envase es diferente, pero la presentación. Así es, entonces, tomando de nuevo la intención de poder hacer esta colaboración, es que las personas cada vez tomemos más vino, real es la intención, que aumentemos nuestro consumo per cápita, pero también que podamos probar vinos de calidad y vinos de lo que se está haciendo muy bien en Valle Guadalupe. A mí esta mezcla siempre que trae Cab Merlot me parece que trae estructura, pero también trae fruta y trae acidez, y la gran del Tempranillo, que es que... Pues también le agrega un poquito de color, porque el color es un poquito menos intenso que los anteriores, pero sobre todo la frutalidad que tiene. Y las ideas que tienen los tres casan muy bien. Así que siempre ha sido muy bien aceptado. Pues aquí está nuestra mezcla de tintos 2019, que va a ser un disfrute. Yo estaba pensando ahorita en... Híjole, viene Navidad, vienen las posadas, ¿qué llevo, qué no llevo? Si llevo uno que a lo mejor van a decir como que, ay, no hay que abrirlo, muy pretencioso, o qué llevo. Entonces, de repente, estamos indecisos. Gracias a la pandemia, tenemos tienda en línea, la tienda roja.mx, y pueden conseguir presentación de la bodega. Claro, sí, este vino precio-calidad te va a sorprender. Te va a sorprender igual o más que muchos otros vinos de la región o de México, ¿no? Pues salud. Tiene emocionado, es que está bien esto, ¿no? Entonces, esta mezcla no la hemos cambiado desde la primera edición. Desde el primer La Viña Tinto que salió, sigue siendo Cabernet, Merlot, Tempranillo, 40-40-20. Acuérdense, siempre en el orden que vienen las etiquetas, es, vamos a decir, la proporción del contenido dentro del vino. Y me gustó, a mí el Cab me gusta, esta capacidad de estructura frutal, el Merlot, que de esta bodega es de mis favoritos, y el Tempranillo, que creo que el Valle es una de las uvas que mejor se expresa. ¿Con qué lo acompañas? Yo te recomiendo, híjole, llévalo así a la mesa, ahorita tus posadas, con tus amigos, directo, con las tablitas de quesos, con la juntada de parrilla, de carne asada. O sea, este vino es un vino fácil de beber, es un vino 2019, es un vino joven, es un vino para disfrutar, ¿ok? Ahora, vámonos a probar y a disfrutar el La Viña Rosé. Ahora sí, vamos a probar Revelación, La Viña. La Viña va a estar listo alrededor de principios de diciembre, más o menos. Sí. Prácticamente nos va a tocar la última liberación, que va a ser cosecha 2021 ya. Así que vamos a tener
todo lo que nos acaba de decir Joaquín, entre la mezcla de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, que es la clásica mezcla bordelesa, pueden utilizar las 5 variedades, pueden utilizar 3, o puede mucha gente decir Cabernet Merlot y ya es una mezcla bordelesa, pero específicamente esta para el rosado ha funcionado bastante, bastante bien. Pero qué privilegio que estamos utilizando uvas que llegan a ser grandes tintos para un rosado y tener esta línea. Entonces, la Viña Rosé 2021 va a tener todas estas notas que vamos a catar. ¿Me ayudas? Claro que sí. Para empezar, el color está hermoso. Color. Normalmente yo me brinco la parte visual. Entonces, normalmente en un rosado podemos encontrar algún tono desde un rosa pálido hasta un rosa muy intenso, pegándole con algunos destellos violáceos. Este específicamente podemos apreciar el color y es un color que te puede recordar como este color de la fresa, este color de la grosella, y que precisamente eso te va a recordar algo un poquito a lo que vas a poder tener en nariz, porque me estás hablando de un color vivo, de un color joven, y vamos pasando en nariz, corriendo. Frutos rojos, un poquito de flores, juventud, simplemente es como uno de los aromas que podemos decir en esa intensidad. A mí me gusta mucho hablar de la intensidad aromática como si fuera un volumen, y es como un volumen medio alto, pero es como una música agradable, estas bossa nova que alcanzas a escuchar de fondo en muchos lugares que te ponen en un mood como todo relajado, a gusto. Eso para mí en automático me parece súper agradable cuando pienso en un vino que quiero compartir. Parece Jamaica. Un poquito de flor de Jamaica, las partes de las flores. Granada, creo que también eran las aromas que estaba buscando. La barrica, si te das cuenta, y nosotros lo mencionamos porque es parte del proceso que queremos explicar, pero en nariz no pasa absolutamente. Eso es importante marcarlo, porque la barrica muchas veces las personas la pensamos como que va a brincar en aromas. Ya sabes, la gente empezamos a pensar en café, en cuero, en tostados, en tabaco. Para nada, porque no es una barrica que estamos usando para dominar el vino, ¿verdad? Sí. Listo, entonces vamos a probar. Vamos a probarlo. Frescura, que es lo que siempre vamos a buscar en un vino, en todos los vinos, pero específicamente en un vino blanco y en un vino rosado. Tiene que ser vivo. Híjole, hace calor, pero realmente reitero mi comentario que he dicho últimamente, que es que el Valle Guadalupe tiene clima perfecto para tomar vino. Sí. O sea, la tomas, ya se vuelve agradable, se vuelve una experiencia. Obviamente parte siempre la experiencia es el lugar con quien te la tomas. Y algo importantísimo, denoto estas notas que encontrábamos en aromas, ahora en sabores, parece un vino rosado bastante franco, pero lo que más me gusta, y ustedes saben que yo siempre lo busco cuando hago maridajes, es que voy a tener una ligera estructura de tinto, pero pues en muy ligero, ¿sabes? Esto a mí me gusta mucho encontrarlo cuando voy a hacer propuestas, lo que les decía, con algún tema de una proteína, pescado, pero ya es proteínas como el atún, como el salmón. Me parece un vino que va a quedar increíble para estas tardes de terraza, para estas reuniones con amigos. Me atrevo hasta a decirte que con, si vas a meter sashimi de res, o sea, un carpaccio de res más bien. O sea, ese tipo de cosas te van a quedar increíbles. Ahora, hay personas que también estamos buscando vinos dulces y vinos secos. Es importante mencionar que este es un perfil seco. Es un perfil seco porque es el perfil de nuevo más burdeos. Y, híjole, pues, hay que celebrar. Hay que celebrar, salud. Estoy pensando que va a ir abriendo el vino. Te das cuenta de la frutalidad que tiene, pero cero dulce, ¿no? Mucha gente me pide el vino dulce. Yo no tengo el vino dulce. Metal Dux. Tengo el vino frutal, tengo el vino floral, está perfecto. Cero dulce. Está haciendo lo que estamos buscando, que sea un vino de celebrar, que sea un vino de maridar, que sea un vino para acompañar alimentos, para acompañar conversaciones padres, que puede ser un vino para abrir tu comida y que después puedas ir con un tinto, puede ser un vino que te prepare, puede ser un vino para tu boda, si la vas a hacer así al aire libre, puede ser un vino que te puede llevar mucho, mucho, mucho a ir conociendo el perfil del rosado que puedes encontrar en el sur de Francia, que muchas veces no lo podemos encontrar aquí en México, pero Viña de Francia es una de las pocas bodegas por el estilo boutique que sí están exportando alguno de sus vinos y que puedan probarlos. Para mí sería una maravilla que puedan entender lo que Valle Guadalupe está produciendo y que apenas va arrancando. Cada año se mejora la enología, cada año el clima nos da sorpresas. Este año ya llovió, eso es bastante bueno. Este video que acabas de ver, hay algo importante que pronunciar.
el rosado que nosotros estamos haciendo, y por lo que a mí me gustó muchísimo el estilo que se produce, es porque es un estilo más de viejo mundo, es un estilo más de un rosado que pueda maridar, que pueda acompañar salmones, atunes, que pueda acompañar un poquito más de proteína, porque yo busco mucho como sommelier que la gente pueda comer. Es un vino, vamos a decir, semiseco, no es semidulce, ni mucho menos dulce, no es el típico blush californiano que hay, no, es un vino un poquito con más carácter, pero es súper floral, pero es súper amable. Es un estilo que yo quisiera mucho que poco a poco vayan probando más, y cuando empiecen a ver como todo ese tema Provence que empieza a ver mucho en otros mercados, en más restaurantes, que ustedes ya conozcan ese estilo. Ahora vamos a probar, aparte de la colección de vinos La Viña, el bebé de la casa. Ahora sí, el bebé, que es la Tienda Roja, pero este es sin duda de mis uvas favoritas. Es un Cabernet Franc, disfrútenlo. Déjame les cuento un poquito de esa etiqueta. Cuando nosotros estuvimos trabajando la identidad de la Tienda Roja, porque anteriormente se llamaba la 1855, por el amor que tengo por la clasificación de 1855 de Burdeos, era difícil, la gente como que, me lo advirtieron de hecho en la agencia, como que Grecia le van a terminar diciéndole a Milo, la tienda de manzana, lo que sea. Pero dijimos, sale, nos arriesgamos. Durante la pandemia tuvimos que entrar al mundo online como todos, entonces decidimos cambiarle a latiendaroja.mx, porque de hecho el espacio es como muy, muy Londres, muy París, y es rojo, sí, ¿no? Que es el color del vino lo que denota. Este vino explica mucho el por qué comenzamos a compartir nuestra pasión por el vino, ya no nada más para la gente de Los Mochis, sino para la gente de todo México. Así que estoy súper feliz de poder hacer la cata de nuestro Cabernet Franc 2018, que va para la Tienda Roja y que tiene una expresión súper elegante, súper sofisticada. Son palabras que se me vienen a la mente nada más, o sea, frutos rojos, pero frutos negros bien marcados, el cassis, la parte verde que me interesa muchísimo siempre en un Cabernet Franc, sentirme en un lugar de bosque, aprovechar que ahorita viene el frillito, bueno, Mochis llega a 3 semanas nada más y se va corriendo, y que lo puedas tomar, o sea, que aprovechemos toda esta temporada para tomar ese tipo de vinos que le van a ir increíble a la cocina de otoño, a la cocina de invierno y obviamente para el verano, ¿no? O sea, está riquísimo. Para mí es el regalo perfecto para el papá, para el suegro, el regalo perfecto para el intercambio, el regalo perfecto para esa persona que sabes que está aprendiendo de vino, que está buscando conocer el Valle Guadalupe. Este es un Cabernet Franc increíble de lo que podemos encontrar en Valle Guadalupe. Yo siempre lo he puesto como una de mis etiquetas, no sé, en mi top 10 de las etiquetas de Valle Guadalupe, sin duda. Así que salud, el Valle Guadalupe en una copa. Este Cabernet Franc, por el paso por barrica que tuvo, por la potencia, por los aromas, por las especies, por las partes verdes, mentoladas, de lo que llega a ser un Cabernet Franc, híjole, es una uva tan apasionante de descubrir, tan apasionante de uva. ¿Yo qué te recomiendo con esta? Tienes tu cena, abre antes la botella, ten la copa más amplia, el cáliz que tengas, estas grandotas tipo Nebbiolo, y ahí sirve tu vino. Tú mientras vas cenando con tu otro tinto, y ve oliéndolo, ve viendo cómo va evolucionando, cómo se va oxigenando. La nariz es increíble. Es un vino que representa mucho lo que hacemos en este lugar, que es seleccionar uvas, etiquetas, poder traer un poquito de terroir. Y este para mí creo que es una de las uvas que está representando fuertemente también. Una uva que pocas veces la podemos encontrar en varietal, pero que es una uva súper elegante, que es una uva... Ay, se me hizo la boca, pero me imaginé un Wellington, que sabes, un filete. Todo lo que tenga res, todo lo que tenga ese tipo como de mucha pimienta, todo lo que pueda tener hasta guarniciones de, ya sabes, puré de papa. Me imaginé como los berros, salteados de espinaca, cosas verdes le pueden ir muy bien, crear ese tipo de elementos. Y bueno, ya me acompañaron a ver cómo fue el desarrollo de los vinos, ya me acompañaron a disfrutar junto con mi equipo de las bodegas que visitamos durante nuestra visita a Valle Guadalupe, pero lo más importante es que ya cataron un poquito desde el video lo que van a hacer los vinos La Viña. Y hoy tenemos un anuncio súper importante, y es que a partir del día de hoy hasta el martes 7 de diciembre tenemos una preventa especial para ustedes, la preventa de la colección de La Viña. ¿Qué incluye la colección? 4 vinos, el vino blanco, el vino rosado, el vino tinto y el nuevo tinto de la Tienda Roja. ¿Y por qué es importante que puedan aprovechar?
porque solamente tenemos 120 colecciones de esta increíble colaboración que hemos hecho. Rápidamente te recuerdo cómo son estos vinos. El vino blanco es el Sauvignon Blanc, el fresco, el agradable, el platicador, el que quieres disfrutar con tus amigos, con esa gente que hace mucho que no veías. El rosado es perfecto para la tablita de quesos y todo este aperitivo que se está utilizando mucho como para romper el hielo y empezar las cenas. Y los tintos va a quedar increíble con cualquiera de las cenas durante cualquiera de las fiestas que tengas durante esta época navideña. Además, tiene el Saga Corchos oficial para poder disfrutar y abrir como un pro tus botellas. Y lo más importante, vienen las fichas de cata para que durante la masterclass, que va a ser exclusiva para la gente que disfrute de esta preventa, podamos catar como un experto. Y recuerda, yo sommelier, tú sommelier. Disfruta de esta preventa desde el día de hoy hasta el martes 7 de diciembre, que nada más tenemos 120 colecciones.